Buen día, Héctor, buen día. Muy buenos Buen días. día, Ofelia, también buen día, bienvenidos. Huele bien el pinol, ¿eh? Sí, ¿verdad? Francis, buen día también, Francisca, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la sesión de Matemáticas 1. Gracias, maestro. Nada más vamos a que nos haga el favor, Claudia, de proyectar el material para irlo trabajando de manera conjunta y no nos no nos entretengamos pues en el sentido de que a lo mejor alguno no tiene el material a la mano. Entonces, Claudia ya le envíe el material para que nos haga el favor de proyectar. Esperemos. Nos quedamos pues con el trabajo que nada más íbamos a checamos la parte que correspondía a cómo íbamos a realizar el producto cartesiano, en qué consistía. Entonces, algunos me enviaron la actividad y ahorita vamos a ubicarnos en la página 34, que es propiedades del producto cartesiano. Es que abra la página. El producto cartesiano, y concluimos que, y se comprobó que la operación de producto cartesiano de conjuntos no permite la propiedad conmutativa, como ocurría con la intersección y con la unión. Entonces, ahí con el producto cartesiano no es posible. Y Entonces no contamos con esa propiedad de la conmutativa, no, porque no. anteriormente habíamos dicho que sí, ¿te En el acuerdas? caso Del de producto. del producto cartesiano, no permite la propiedad conmutativa. Eso está en la página 35 como conclusión dentro de un cuadrito. Ahorita que haya la oportunidad de ver si nos proyectan. No permite, como les digo, Ah, sí, acá está. si en la página 35, en la parte superior, ahí Buenos días. Profe, Buenos días. maestro, Buenos días, ¿cómo maestro. están? Bien. ¿Felices porque ya es el último día de clases o tristes? Ah, tristes. Bueno, vamos a continuar con Benito. Los dejó bien picadazos el maestro Sí. Benito. Muy, muy Sí. buena participación. Buenos días, Benito, ¿cómo estás? Maestro, a todo dar, aquí todavía. Como decía Tres Patines, aquí como todos los días. Así es, está bien. Ok, no, Sí, no, aquí pues qué bueno. andamos, aquí andamos. Qué bueno, yo les quería pedir, parece que se está compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, pero usted No, no hay participe. problema. No, nomás quería yo un momentito participar, Y adelante, maestro. porque una compañera de Matemáticas 2, Carmen Villaseñor, ya te acuerdas de ella, Sí. falleció Ah. un familiar de ella, muy cercano, entonces pues nada más pedirles a ver si podemos guardar un minuto de silencio por el eterno descanso de su familiar ¿Cómo no? y solidarizarnos con ella, decirle, yo les voy a decir a los demás compañeros que
pues matemáticas 1 y matemáticas 2 es un conjunto universal, ¿verdad, Benito? Sí, es. El matemáticas 1 es un subconjunto del curso de matemáticas. Y matemáticas 2 también es un subconjunto del conjunto universal de matemáticas 2 que hacen un gran equipo, una gran cantidad de miembros que se unieron y que trabajamos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar el minuto de silencio, si les parece. Claro que sí, maestro, usted tome tiempo, por favor. Sí, yo tomo tiempo, entonces iniciamos. Ya está. Bien, pues muchas gracias y los dejo cuando trabajen. Yo estoy atento por cualquier cosa. Si ustedes me dicen, Benito, sí. Sí. Oiga, sí, maestro, nada más una pregunta. ¿Es oficial entonces que hoy terminamos el curso? Sí, es oficial. Okay. Hoy es la última clase. Ya la semana que entra, bueno, en el transcurso de esta semana o la semana próxima, Sandra o Monse o Oscar les estarán enviando la información de cuándo va a ser el acto de entrega de reconocimientos, como todos los ciclos que terminan, que se han llevado a cabo. Entonces, pues ya les informaremos más adelante también las convocatorias para el próximo curso, que es el 2022A, ¿verdad? Entonces, pues aquí a todos los que salieron ahorita con el maestro Benito, los esperemos para que continúen, si les quedaron ganas, si les quedó cuerda, para que continúen jugando y divirtiéndose con las matemáticas en el curso de matemáticas 2, ¿verdad? Maestro, pero no podemos entonces acceder automáticamente a seguir. Tenemos que volver a solicitar. Sí, se tiene que hacer de vuelta el trámite. Van a aparecer las fechas, la convocatoria, las fechas del inicio de las inscripciones. Todo igual como lo hicieron al principio. Ah. No podemos hacerlo automáticamente porque pues hay personas que ya no van a continuar y entonces necesitamos hacerlo de esa forma, ¿sí? Pero es muy sencillo como lo hicieron ustedes. No va a llevar mayor problema. ¿Verdad? Gracias. Ándele, pues. Muy bien. Cualquier duda, estoy al pendiente, de todas maneras. Yo creo que sí. Sí, gracias. Bueno, entonces, compañeras, compañeros, estábamos checando, que ya lo dijimos la semana pasada, que en el caso de la propiedad conmutativa para la operación de producto cartesiano con conjuntos, no la permite. Entonces, ahí ya quedó claro. Bien. Ahora, en la siguiente parte de esa misma página 35, en el inciso o en el apartado B, dice: consideremos los conjuntos C de T. Y el conjunto C está formado por círculo azul, círculo rojo. El conjunto D está formado por cuadrado amarillo, cuadrado verde, perdón, azul. Y el conjunto T son triángulo rojo, triángulo amarillo y triángulo azul. Dice, el producto de estos conjuntos se puede calcular por dos caminos. Y ahí está el primer camino y el segundo camino. Dice, C por D, el producto de C por D multiplicado luego por el conjunto T. Perdón, maestro, que lo interrumpa. A ver, ¿quién está hablando? Página Beatriz. Beatriz, dígame, Beatriz.
Es la página 35. Ah, sí, es que estamos viendo otra página. Ah, perdón. Bueno, pero ya la acomodaron. Página 35. Sí, gracias. Ok, gracias, Claudia, muy amable. Entonces, nos están explicando allí que podemos resolver este producto cartesiano al contar con tres conjuntos que están formados por los elementos ya leídos, que son, otra vez, conjunto C, círculo rojo, perdón, círculo azul, círculo rojo. Conjunto D, cuadrado amarillo, cuadrado azul. Conjunto T, triángulo rojo, triángulo amarillo y triángulo azul. Y nos dan dos caminos. Uno, primero, producto del conjunto C y D, para luego multiplicarlo por el conjunto T. Maestro. Sí. Pero ¿cómo se multiplica eso ahí? Ahorita lo vamos a ver. Luego, el segundo camino, o sea, nos están dando las maneras en cómo podemos nosotros resolverlo. Luego, el conjunto C que multiplica al producto de D por T. Ahora ya nos están explicando más abajito. Nos dan la igualdad, dice C, el producto de C por D por el conjunto T es igual al conjunto C multiplicado por el producto de D por T. Y del antes del signo igual es el primer miembro de la igualdad y después del signo igual es el segundo miembro de la igualdad. Ahí a lo mejor ya ustedes con las palabras primer miembro, segundo miembro y todo eso, ya les está, se les está regresando, estamos regresando a otros momentos que nos encontramos con estas características, con estos elementos, con estos conceptos. Luego dice, cálculo del primer miembro, o sea, el lado izquierdo, la primera parte de la igualdad, dice, producto de C por D por el conjunto T. Y ya nos explican ahí en un pedacito de plano cartesiano los resultados. Recuerden que se multiplica cada elemento de cada conjunto. Los elementos del primer conjunto por los elementos del segundo conjunto. Entonces, el conjunto C está ahí representado arriba, círculo azul, círculo rojo. Y el conjunto D en la línea vertical, que es la línea de las Y, es cuadrado amarillo y cuadrado azul, porque es C por D. Y ya en los cuadritos o en la cuadrícula nos están dando los elementos, los pares ordenados. Dice, círculo azul por cuadrado amarillo, círculo azul por cuadrado azul. Luego, círculo rojo por cuadrado amarillo y círculo rojo por cuadrado azul. El producto de C por D es, y tenemos ya el resultado, cuatro elementos que están formados por pares ordenados dentro de cada paréntesis. Es la multiplicación. ¿Cuántos elementos? ¿Se acuerdan lo que platicábamos la vez pasada? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto C? Dos. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto D? Dos. Por lo tanto, al multiplicar dos por dos, pues nos da como resultado los cuatro elementos que tenemos ahí. Ok. Ahí ya nos mostraron el resultado o el producto de C por D, que es lo primero que hay dentro de los paréntesis. ¿Se fijan? De paréntesis. Sí. Del primer miembro de la igualdad. Bien. Ese resultado, vamos ahora por favor, Claudia, si nos hace el favorcito de la página 36. Ahí está. Muy bien, gracias. ¿Sí? Ahora vamos a calcular el producto de C por D, que fue los cuatro pares, ¿sí? Por el conjunto T que está en la línea vertical o en la línea de las Y, que es... ¿Qué elementos forman el conjunto T? El triángulo rojo, el triángulo amarillo y el triángulo azul. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, vamos a multiplicar cada par que resultó de C por D por cada uno de los triángulos. Y ahí se fijen que van a aparecer tres figuras en cada cuadrícula. Entonces, círculo azul y cuadrado amarillo por el triángulo rojo, pues se forma círculo azul, cuadrado amarillo, triángulo rojo. Luego,
círculo azul por cuadrado, perdón, círculo azul, cuadrado amarillo por triángulo amarillo, triángulo azul, cuadrado amarillo, triángulo amarillo. Luego, círculo azul, cuadrado amarillo por el triángulo azul, pues es otra vez círculo azul, cuadrado amarillo y triángulo azul. Y así con cada uno de los elementos. La pregunta, ¿cuántos elementos tiene el producto de C por D colocado en la línea horizontal arriba? ¿Cuántos elementos tiene? 8. Pero sí. acuérdense que van por pares, ¿eh? Ah, entonces son 4. 4, exactamente. 4. El producto de C por D tiene 4 elementos. ¿Y el conjunto T, ¿cuántos elementos tiene? 3 elementos. Ok. Y entonces, al hacer la multiplicación, ¿cuántos elementos va a tener C por 12. D por 7? 12. A ver, 12. Compruébenlo, a ver si son 12. Y cuéntenlos. ¿Son 12 elementos? Sí, maestro. Son 12. Ahí está comprobada la multiplicación. Aquí el asunto es que en este ejercicio nos quieren hacer entrar a que comprobemos que existe la propiedad asociativa en el producto cartesiano. ¿Sí? Bien, ya tenemos la primera igualdad. Nada más hay que fijarse en el orden que tiene cada elemento del resultado. Fíjense, círculo azul, cuadrado amarillo, triángulo rojo. Luego, círculo azul, cuadrado amarillo, triángulo amarillo. Y así se van ustedes con cada elemento. Chéquenlo bien para luego, cuando hagamos el cálculo del segundo miembro de la igualdad, que es conjunto C por el producto de D por T, si sale o nos da el mismo resultado, quiere decir que entonces en el producto cartesiano sí se da o se permite la propiedad asociativa. ¿Sí? Ok. Tenemos que resolverlo. Aquí el asunto es que nos tenemos que entretener. Tenemos que hacer que el lápiz... Yo sigo utilizando la frase del maestro Víctor, que me encantó mucho, que tenemos que deslizar, tenemos que hacer que el lápiz se mueva para poder comprobar que realmente el producto cartesiano permite la propiedad asociativa. Bien, entonces, ahorita la C no la vamos a meter para nada. Primero vamos a resolver la operación que hay dentro de paréntesis, ¿eh? Siempre en una operación donde se dé una operación donde esté utilizando la propiedad asociativa, primero vamos a realizar las operaciones que están dentro del paréntesis o de los paréntesis. Entonces vamos ahora a multiplicar los elementos de D del conjunto D por los elementos del conjunto T. Entonces, los elementos del conjunto D están colocados en la línea horizontal. ¿Cuáles son los elementos del conjunto D? ¿Cuáles son? Cuadrado amarillo y cuadrado azul. Ok. ¿Y cuáles son los elementos del conjunto T? Triángulo rojo, triángulo amarillo, triángulo azul. Ok. Entonces, otra vez, acuérdense que se multiplica cada elemento del conjunto D por cada elemento del conjunto T. Entonces tenemos, primero es el del D, ¿eh? Cuadrado amarillo, triángulo rojo, cuadrado amarillo, triángulo amarillo, cuadrado amarillo, triángulo azul. Con el otro elemento del conjunto D, cuadrado azul, triángulo rojo, cuadrado azul, triángulo amarillo, cuadrado azul, triángulo azul. ¿Cuántos elementos tiene cada conjunto? El D, cuatro. El D, ¿cuántos tiene? Dos. ¿Y el T cuántos tiene? Tres. Entonces, si multiplicamos, ¿cuántos pares de elementos nos va a dar? Seis. ¿Y si los tenemos en D por T, los seis elementos? Correcto. Sí. Ok, y ahora vamos nuevamente a hacer, ahora vamos a calcular
los elementos del conjunto C por el producto de D por T. Bien, como C es la que multiplica, entonces arriba en la línea horizontal, que es el eje de las X o el eje de las abscisas, que ya nos lo dijo Héctor la vez pasada, vamos a multiplicarlo por los elementos que están colocados en la línea vertical, que es el eje de la Y. Bien, se fijan, en el eje de la Y está D por T, que son los elementos que aparecen como pares, ¿sí? Uh-huh. Y el conjunto C en la línea horizontal nada más está círculo que azul y círculo rojo. Ok, entonces otra vez círculo azul. Uh-huh. Dígalo, cuadrado, no se quede con las ganas. Cuadrado amarillo y triángulo rosa. Rojo, ok. Sí, luego, rojo azul por cuadrado amarillo y triángulo amarillo. Exactamente. Círculo azul por cuadrado amarillo y triángulo azul. Exacto. Círculo cuadrado azul y triángulo rojo. Círculo cuadrado azul y triángulo amarillo. Uh-huh. Círculo azul por cuadrado azul y triángulo azul. Ok. Y ahora con el triángulo rojo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ok. Vean el orden de los elementos que aparecen en las cuadrículas, ¿eh? Y ahora dice, ¿cuántos elementos tiene el conjunto C? Dos. ¿Y cuántos elementos tiene el conjunto T? Seis. Si los multiplicamos, ¿cuántos elementos va a tener el producto de ese resultado? 12. Ok. Por lo menos en cantidad nos da lo mismo, ¿verdad? Arriba nos dio 12 elementos y abajo nos dio 12 elementos. Ahora vamos a ver si el orden de esos elementos es el mismo en ambos miembros de la igualdad. Compárenlos. Vamos, por ejemplo, primer elemento, en el primer paréntesis, arriba aparece círculo azul, uh-huh, cuadrado amarillo y triángulo rojo. Triángulo. Ahora vean en el otro, ¿está igual? Igual. Correcto. Sí, no, porque acá inicia con el... ¿en horizontal o en vertical, maestro? No. Es que el vertical lo pasamos a horizontal acá en el C por D por T. Pasa a ser horizontal acá, sí. Lo que es vertical acá en el... Sí, es que la operación, ¿verdad?, fue al contrario, el orden no era el mismo. En, o sea, la vertical la pasa a ser horizontal acá al efectuar la operación, ¿verdad? Igual en el otro, el círculo rojo pasa a ser horizontal acá sus resultados. Bueno. Círculo rojo. Ok. Maestro. Entonces, aquí la cuestión es que ustedes observen... A ver, dígame, ¿quién me habla? Yo no entiendo a dónde van. A ver, ¿cuál están viendo? Aquí estamos, no vamos a ninguna. Estoy perdida. ¿En cuál página está usted? En la página 36. ¿Sí? En la 36. Estamos sí. En la página 36. Uh-huh. Iniciamos en la 35 porque ahí apareció la primera parte del ejercicio. Aquí lo que pretendemos, como les decía, es comprobar que se da la operación de producto cartesiano con conjuntos permite la propiedad asociativa. ¿Sí? Acuérdense que dijimos que la propiedad asociativa es cuando reunimos en un paréntesis dos elementos de uno o más elementos de una operación para hacerlo más práctico. Aquí es lo que queremos nada más. Comprobar que el producto cartesiano nos permite utilizar la propiedad asociativa. Ahora, ya estamos en el resultado de ambos miembros de la igualdad. ¿Se acuerda que el primer miembro de la igualdad es conjunto C por el producto de D por T? Sí, maestro. Es el segundo, perdón. Cálculo del segundo miembro de igualdad. Y el primer miembro era el producto de C por D por el conjunto T. Está arribita en la misma página 36. Sí. Y acá lo estamos comprobando abajo y acá ya váyase al final. El conjunto C multiplicado por el producto D por T. Vamos a ver si es igual
al producto C por D multiplicado por el conjunto T. Y lo que ya tenemos son los 12 elementos. Por lo menos ahí ya tenemos 12 elementos en cada una. ¿Se acuerdan? Que dijimos que 2 por 6, 12. Uh-huh. Ahora vamos a ver si cada elemento que está ordenado dentro de los paréntesis tienen la misma secuencia o están las figuritas en el mismo orden. Por eso les decía, chequen en la partecita de abajo. Vamos, uh-huh, vamos en la última parte de la página 36, ¿eh? Sí. Bien. Maestro. Dígame. Sí, son iguales. A ver, pero queremos que lo comprueben los demás. Sí, ¿sí? Por favor, aún nos vamos a permitir, vamos a ver. Dice, primer paréntesis de arriba, de C por D, D por T, vamos a comprobar si es el mismo orden en C por D por T. A ver, dice, círculo azul, cuadrado amarillo y triángulo rojo. Vean abajo, ¿está el mismo orden? Sí. En el primero, vamos al segundo paréntesis. Triángulo, perdón, círculo azul, cuadrado amarillo, cuadrado triángulo amarillo. Vean abajo. ¿Está igual? Sí. Círculo azul, cuadrado azul. Chequenlo ustedes de en silencio y vean a ver si todos los elementos ordenados ahí están en el mismo orden. Se deduce entonces, y lo que nos dice más abajito, que el producto C por D multiplicado por el conjunto T es igual al conjunto C multiplicado por el producto de D por T. ¿Sí, sí es correcto? ¿Sí es? ¿Sí se da entonces la igualdad o no? Sí. Sí. No varía nada, ¿verdad? Sí. Son los 12 elementos, se tienen el mismo orden. Así que, por lo tanto, dice, así se comprueba la propiedad asociativa del producto cartesiano de conjuntos. Entonces, quiere decir, ya comprobado, que el producto cartesiano sí permite la propiedad asociativa. Asociativa. ¿Sí? Y lo podemos, hacer con otro conjunto, con otros conjuntos. Uh-huh. Aquí el problema que a lo mejor a ustedes se les complica o se les hace un poco entretenido es precisamente eso, de que tenemos que comprobar, uh-huh, utilizar, hacer las operaciones para comprobar que sí es posible utilizar la propiedad asociativa en el producto cartesiano. ¿Sí? Entonces, ya comprobamos que sí. Quizá por el montoncito de figuras y todo eso, nos revuelve un poquito, pero ya lo vimos. Se comprueba que sí. Es lo que me confunde, maestro. Sí. Pero luego nos venimos aquí a la tablita, aquí a donde viene en vertical, y ya vemos si comprobamos una por una, como dice el profe, deslizar el lápiz para comprobar que sí estamos. Sí, y lo podemos hacer con otros conjuntos, o sea, podemos practicarlo con otros conjuntos. Yo creo que también lo podríamos con letras, ¿no, profesor? Con letras, prácticamente podríamos hacerlo para que se entendiera un poquito más, hacer la práctica con conjuntos que tengan elementos de letras. Ajá. Porque a lo mejor con los dibujos, con las letras, con los dibujitos, nos, a lo mejor por eso, nos entretenemos se confunde mucho. Uno, pero no. O también utilizar otros colores también. También utilizar otros colores. Y otras figuras. Sí. Aquí es hacer en la práctica para que nosotros podamos entenderlo un poquito más. Sí, dígame. Mire, Ofelia Morales. Ofelia, dígame, Ofelia. Mire, yo he estado pensando así en la semana, digo, ¿qué objetivo tendrá esto? Pero ahorita que dice usted que lo podemos hacer con números. Todo lo que tenemos indicado, ¿podríamos hacerlo con números? Digo, a lo mejor a mí me sirve para la sí, porque se fija que es la multiplicación. Ajá. Sí. Ajá. Por ejemplo, como hacer todas las operaciones indicadas y nos muestra un resultado que es lo mismo que estamos viendo con figuritas de colores. Por ejemplo, así para obtener un producto, porque acuérdense que también Héctor nos dijo la semana pasada que si hablamos de producto, nosotros nos estamos yendo a la operación de multiplicar. ¿Se acuerdan? Sí. Y fíjense cómo la cuestión de los conjuntos, que es más visto en lógica matemática,
que siempre nos dice, vamos a ver lógica, y ay, caray, qué lógica, no, pues que el razonamiento, ah, bueno, precisamente el utilizar los conjuntos nos permite a nosotros reflexionar o entrar un poquito más a la cuestión de las operaciones cuando trabajamos las operaciones con conjuntos. Por ejemplo, si ustedes trabajan con números, por decirlo así, dos conjuntos para hacer el producto cartesiano, los pares ordenados que resulten les van a permitir ubicar puntos en el plano cartesiano. Que a lo mejor sí, tanta lata nos dio en la secundaria, que ay, que ya vamos a entrar a producto, al plano cartesiano, y que los cuadrantes, y que a la derecha son positivos y que a la izquierda son negativos. O sea, todo eso. 50 años que estuve en la secundaria. Precisamente, o sea, todo eso que nos dio tanto trabajo de entenderlo, porque en su momento a lo mejor decíamos, ¿qué, ¿para qué nos sirven las matemáticas? Al cabo me voy a casar, al cabo me voy. O sea, esa es la parte que de repente en lo cotidiano nos casi casi nos hace que nos bloqueemos, ¿no? En ese, para el trabajo. Pero si se fijan a ustedes ahorita, ¿de dónde resultan esos pares ordenados que al maestro se le ocurrió darme para ubicar una figura o ubicarlos en el plano? Fíjese que aquí, por ejemplo, mi marido es el conjunto A, yo soy el conjunto B, y luego ya vinieron cuatro hijos que ya es el producto. El producto, ¿verdad? Ya somos dos por, uno por uno o dos por dos, ¿verdad? Sí. Y si se fijan, pues lo vemos ya ahorita de manera tan vivida o tan con tanta experiencia que tenemos, que no era tan complicado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo que ubique el par 1,2 en un plano cartesiano, pues haga de cuenta que es el conjunto A y el conjunto B, el conjunto A con el número 1 y el conjunto B con el número 2. Entonces, al momento de juntar o multiplicar o sacar el producto cartesiano del conjunto 1 con el conjunto A con el conjunto B, pues no es más que 1,2. Porque ya no hay más elementos. Uno por uno, uno nos va a resultar un solo par ordenado y ya lo podemos ubicar en el plano cartesiano. Lo que decía la compañera, que lo podemos hacer con números, por ejemplo, pudiera ser 1 al 9 y luego ya formarlos acá. Sí, e incluso no utilizar tantos números. Vamos a decir, por ejemplo, que usted tiene, si gustan, vamos a trabajarlo así con dos conjuntos o con tres, si queremos comprobar la propiedad asociativa. Sí nos vamos a entretener y a lo mejor luego vamos a decir, ay, es que se me revuelve el multiplicar tantos números. No. O sea que siguiendo el procedimiento que nos están señalando en estos ejercicios, no nos vamos a confundir mucho. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenga el conjunto C. Vamos a utilizar las mismas letras. Tan solo ustedes ahí escriban, y ahorita lo vamos a comprobar. Vamos a decir que el conjunto C está formado por el 1 y el 2. El conjunto D está formado con 3 y 4. El 3 y el 4. Y el conjunto T está formado por 5, el 6 y el 7. Si queremos utilizar tres elementos, y si no, nada más el 5 y el 6. No es problemático eso. No es necesario tener un montón de elementos. Podemos que sea hacerlo con los tres elementos, maestro, para que sea el ejemplo. Para que sea el ejemplo igual a 5, 6 y 7. Entonces, ¿le aumentaríamos uno al C? No, sería C 1 y 2. Vamos a utilizar el mismo número de elementos que nos proponen en el ejercicio C, de nuestro material. D, 3, 4. Ajá. Y la T, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para obtener el producto cartesiano, así como nos lo están pidiendo en el ejemplo que nos maneja en la hoja, en la página 36, no es más que multiplicar o hacer la operación de 1 en el conjunto C por el 3 y el 5, y nos quedaría 1,3,5. A ver,
Bueno, ahí lo representaríamos igual que el como está aquí, el sí. C, el B y el T. Sí, así como está. No hagamos ahorita operaciones para no revolvernos. Ahorita nada más comprobarlo como está así. Porque multiplicaríamos el 1, el 3 y el 5. 1,3,5. Cuando vayamos a ubicar los pares ordenados, ahí nada más necesitaríamos dos elementos para poderlo ubicar en el producto, en el plano cartesiano. Así como está 1, 3 y 5, se complica ponerlo en el plano cartesiano porque no es correcto colocar un punto con tres números que hay ahí, no. Aquí nada más es utilizarlo para representarlo como está en nuestra hoja, en el material. ¿Sí? Ok. Luego, el 1 con el 4, ¿verdad? Con el 6 y con el 5. Pero, como tenemos tres conjuntos, aquí tendríamos que utilizar la propiedad asociativa. ¿De acuerdo? Aquí lo que estamos haciendo es comprobar la propiedad asociativa. Entonces, por lo tanto, tenemos que usar los procedimientos que nos señalan en nuestro material. ¿Sí? Vamos a usar la igualdad. Primero, C por D dentro del paréntesis por T. Como nos lo están indicando ahí en nuestro ejercicio. ¿Sí? Entonces multiplicamos C por D. Si ya lo hacemos con números, ahí sí tenemos que hacer nuestras operaciones, ¿verdad? Pero como estamos haciéndolo, como nos lo representan ahí, tenemos que seguir el procedimiento. Aquí el asunto es nada más que comprobáramos la propiedad asociativa. Ahorita los conjuntos que nosotros escribimos los podemos dejar para no confundirlos. Solamente. Fíjese que sí queda un poquito más confuso por el 3. Estoy tratando de ponerlo aquí, pero a lo mejor es porque estoy en la calle y no me concentro. No. O sea, aquí la cuestión es que nosotros comprobemos. Aquí en la página es únicamente comprobar que somos, que la propiedad asociativa sí se puede utilizar en el producto cartesiano, nada más. Uh-huh. Eso es todo, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos en eso? Entonces, sí. Si yo, por ejemplo, ya lo quiero ubicarlo en el plano cartesiano, pues entonces tengo que hacer las operaciones que deben de realizarse. Uh-huh. Porque en el plano cartesiano, acuérdense que nada más son dos lugares. Uno pertenece al eje de las X y el otro pertenece al eje de las Y. ¿Sí? Con las figuritas que tenemos aquí, no es posible ubicarlos porque no sabemos cuánto representa el círculo azul, no sabemos cuánto representa el cuadrado amarillo, ni sabemos cuánto representa el triángulo que está allí. ¿Sí? Sí, porque no tienen valor, ¿verdad? Exactamente. O sea, tienen un valor. Y aquí con los números, pues sí, ya los tenemos. Ya tienen un valor. Exactamente. Entonces, por eso, si nosotros utilizamos los números, tenemos que realizar las operaciones indicadas. ¿De acuerdo? Porque al final de cuentas, nos tiene que dar un producto. Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es todo, nada más. Con el propósito de que no nos confundamos, por eso está aquí utilizados las figuras. ¿Sí? Porque como este tema ahorita está solamente, su propósito es trabajar lo que es el razonamiento lógico, por eso no hay ahorita operaciones numéricas. Ah, ok. Sí, porque por ejemplo, si yo le digo, a ver, ¿cuánto vale C y cuánto vale D en el caso del número? 1 por, ¿cuánto vale D?
En el primero es 3, 1 por 3. Ah, tres, es que no necesitamos tres, para comprobar, no vamos a multiplicar esos exactamente, números. Exactamente, 1 por 3. Okay. Pero si yo ya lo quiero comprobar, entonces sería 3 por 5. Y el par ordenado sería 3,5. Por eso le digo que no nos vamos a meter en ese aspecto, porque entonces nos vamos a revolver en ese sentido. Aquí lo único... Entonces sería esto como la combinación, ¿no? Por decir... Sí. Por dar una palabra. Sí, sería combinar los elementos. Aquí no permite que hagamos operaciones numéricas, porque los símbolos que se están usando o las figuras que se están usando no tienen un valor específico. Okay. Aquí lo único es tratar de que entendamos cómo se lleva a cabo la comprobación de la... propiedad asociativa en el producto cartesiano, y que sí permite precisamente esa propiedad. ¿Sí? Maestro, sí. No escuché todo porque se me fue el internet. Ah, qué caray. Sí. Bueno, entonces, esto es únicamente, como les decíamos, así como dice simbología, ¿verdad? Símbolos que estamos utilizando para poder comprobar esto que nos está presentando en nuestro material. ¿De acuerdo? Bien. Sí, maestro. Entonces, la siguiente propiedad distributiva del producto cartesiano, esta es aún un poco más entretenida. ¿Sí? Es un poco más entretenida. ¿Esta en qué página viene, maestro? La propiedad distributiva está en la página 37. Ah, ok. Para que Claudia nos haga el favor de pasarnos a esa página. Si es que tiene la oportunidad y nos hace el favor. Está más... Sí, está más, pues, entretenida. No es complicada porque vamos a ocupar una clase especial para verla. Aparte, ¿verdad? Que nos den otra sesión. Pues es que desgraciadamente sí, por la cuestión de las dos sesiones que no tuvimos, o tres sesiones, no alcanzamos a concluir al 100% con el material. Pero sí, ¿pudiéramos leerla, analizarla y alguna poderle comentar a usted? Sí, cómo no, con mucho gusto. Y si se creen con el tiempo suficiente, yo más adelante, no, ojalá y no nos oiga el maestro. Lo que alcancemos ahorita ya lo demás. Ojalá y no nos oiga el maestro Víctor. Ojalá y no nos oiga el maestro Víctor. Que me salgo de la normatividad. Pero todo se está grabando, maestro. Yo les puedo invitar. Yo les puedo invitar a otra sesión en el SWAM, y podríamos intercambiar las opiniones después de que ustedes hayan leído el material. Por eso no hay problema. Si tuviéramos un tiempo, claro, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Entonces, el punto 3, que está en la página 37, que dice propiedad distributiva del producto cartesiano. Se trata también de comprobar que el producto cartesiano permite esa propiedad, pero utilizando dos operaciones que nosotros ya vimos anteriormente. Dice, propiedad distributiva respecto a la intersección. A la intersección que ya vimos. ¿Qué es la intersección? Y luego, la propiedad distributiva con respecto a la unión, que está en la página 38, en el apartado B. ¿Mandé? Bueno. Entonces, le digo que aquí sí hay letras y números. Aquí sí hay, y la están utilizando con el propósito de que se entienda mejor, para ver cuáles elementos son los que quedan en la intersección de esos conjuntos y cuáles elementos son los que quedan en la unión de esos conjuntos. Entonces, en la propiedad distributiva se usan tanto la propiedad asociativa, como ya ven que ahí bajito hay paréntesis, y las operaciones que ya vimos con anterioridad, porque no podemos agarrarnos, así es la propiedad distributiva,
como nosotros en los, o sea, que de repente hagamos un número, un uso de un conjunto y metamos un elemento donde no debe de ser, porque entonces lo único que haríamos es complicarnos el caso de entender, pues, a qué se refiere la propiedad distributiva. Entonces, por eso aquí lo hacen de manera seccionada. Primero, vamos a comprobar que el producto cartesiano es posible utilizar la propiedad distributiva con respecto a la intersección, ¿sí? Y después comprobar que sí puede utilizarse la propiedad distributiva con respecto a la operación de la unión de conjuntos. Y aquí lo tenemos en la página 37. En la página 37 tenemos la intersección, es el primer caso. Son casos especiales, también vamos a llamarlos así, ¿sí? Dice, consideremos un conjunto cualquiera A y dos conjuntos no ajenos, B y C. ¿Se acuerdan de cuáles son los conjuntos ajenos? Los ajenos son los que no tienen ningún elemento en común. Exactamente, que no tienen ningún elemento en común. Entonces, por eso dice que no sean ajenos, porque si no, entonces no podemos realizar la intersección, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces nos dice, conjunto A es el conjunto formado con A y B. El conjunto B es el conjunto formado por 1, 2, 3. Y el conjunto C formado por el conjunto 1, 3 y 5. Y si ustedes se fijan, así a un ladito con tinta está un conjunto también B, formado por las letras C, D, E. Y luego un conjunto C, integrado por las letras C, E y G. ¿Eso por qué, profesor? Eso nos lo mandó en el trabajo que realizamos con el maestro Víctor. Él nos los mandó así, para que nosotros lo trabajáramos con letras únicamente. Sí, quitando los números. Sí. Con letras, o sea, digo, okay. como aquí ya viene utilizado con el ejercicio, como vienen los conjuntos, nos dijo, ahora lo vamos, en vez de hacerlo así, lo vamos a hacer con letras, para que sean de un solo tipo, vamos, por decirlo así. Uh-huh. ¿Sí? Por eso lo, es que por eso lo aparece. Que iba a preguntar, por eso aparece. No, pues, porque por eso, en un principio le pregunté por qué había letras y números. Porque, entonces, sí, aquí el asunto es que nosotros nada más comprobemos que existe o no, si existe o no la propiedad distributiva con respecto a la intersección en el producto que se llama producto cartesiano, ¿sí? Entonces, pero igual como en el material viene con los conjuntos que nos está señalando ahí, pues por eso aparecen con esos elementos. Pero lo otro, pues nos lo propuso el maestro Víctor para realizarlo y entenderlo mejor, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacerlo como dice el material de estudio o bien como viene ahí señalado con tinta, ¿verdad? Pero como en el caso del material, pues viene con los conjuntos que ya nos presentan, pues vamos a comprobarlo, ¿verdad? Dice, sí, maestro, mejor. ¿Verdad? Dice A, el conjunto, los elementos del conjunto A por la intersección de los elementos del conjunto B, C. Esto tiene que ser igual a el producto de A por B o los elementos del conjunto A por B, intersección con los elementos del conjunto A por los del C. Eso es lo que tenemos que comprobar. ¿Sí? Entonces, sí, se tienen que resolver las operaciones que hay en el primer miembro de la igualdad y luego las operaciones que nos dice en el segundo miembro de la igualdad. Bien. Y ahora dice, vamos con el primero. Conjunto A por la intersección de el conjunto B y C. Se resuelve el paréntesis. ¿Acuerdan lo que dijimos? Siempre vamos a resolver primero las operaciones que vienen en el paréntesis. Estamos en la parte de abajo, ¿verdad? De la hoja. Estamos en la 37, en la parte superior, en el primer guión, donde dice resolución del primer miembro de la igualdad. ¿Ya lo encontró?
en la página 37, es la página que nos puso ahí Claudia en nuestros, en nuestra pantalla. ¿Sí? Bien. Primero dice, se resuelve el paréntesis. En el paréntesis viene B intersección con C. Acuérdense que son los elementos que son, con, son comunes a ambos conjuntos y que quedan en el punto donde se traslapan o donde se intersectan ambos conjuntos. ¿Sí? Es B intersección con C. Ok. ¿Cuáles son los elementos comunes de los, del conjunto B y C? El 1 y el 3. ¿Sí? Y el 3. Por eso aparecen donde está la, la línea, la parte marcada con la línea roja. Entonces ya tenemos B intersección con C es 1 y 3. Ahora dice, se calcula el producto de A por el conjunto de intersección de B y C, y ya abajito ya vienen representados en el, en el, en el espacio, en uno de los cuadrantes. Tenemos los elementos del conjunto A son A y B. ¿Ya lo vieron? Están colocados en la línea horizontal, en el eje de las X. Y la intersección de B con C está en la línea horizontal, vertical del eje de la Y, que fue 1 y 3. ¿Sí? ¿Sí lo están ubicando? Sí, maestro. Ok. Entonces, al hacer la multiplicación de los elementos del conjunto A con los elementos de la intersección de B con C, entonces tenemos los pares A1, A3. Luego, B1, B3. Acuérdense que cuando ya tenemos los pares ordenados, en el caso aquí que estamos usando letras y números, tenemos que colocarle una coma. ¿Sí? Por eso aparece A,1, A,3, luego B,1, B,3. Son los puntos o pares, puntos rojos. Por lo tanto, dice, elementos del conjunto A por la intersección de B con C nos da A,1, A,3, B,1, B,3. Que son 2 por 2, 4. 4. ¿Sí? Dos elementos de A con los dos elementos de la intersección. Bien. Ahora vamos a resolver el segundo miembro de la igualdad, que es A por B, que se intersecta con A por C. Bien, entonces tenemos que resolver los paréntesis primero, A por B y A por C. ¿Se fijan? Los elementos de A están en la horizontal y los elementos de B están en la vertical. Los elementos de A es AB y los elementos de B son 1, 2 y 3. ¿Sí? Uh-huh. Ok. Pues al hacer la multiplicación de ambos, de los elementos de los conjuntos, es A,1, A,2, A,3. Luego, B,1, B,2. B,3. Entonces, A por B, abajito de ese mismo, se fijan que está el resultado. A por B es igual y están anotados todos los pares. Uh-huh. ¿Sí? Ok, ahora vamos a resolver A por C. El conjunto A es AB y el conjunto C es 1, 3, 5. Ok, entonces A,1, A,3, A,5. Luego, B1, B,3, B,5. Y ahí tenemos abajo el resultado. Los 6 elementos. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a intersectar, porque así dice. Ahora vamos a intersectar ambos resultados. Y vienen en la página 38. Para que nos haga favor, Claudia, ya en estos últimos minutitos, de cambiarnos la página, a la página 38. Y se fija que ahí vienen en el diagrama la intersección. ¿Cuáles son los elementos comunes de A por B y los elementos comunes de A por C?
los elementos comunes de A por C, de A, B, de A por B y A por C son A1, A, 1, uh-huh, A, 3, A, 3, B, B, 1 y B, 3. ¿Sí? Entonces uh-huh, dice, la intersección de A por B de A y A por C es igual a A, 1, a A, 3, a B, 1, B, 3. Vean esos cuatro y regrésense a ver el resultado acá en la página 37 de A por B intersección por C. ¿Qué nos da? ¿Nos da los mismos elementos? ¿Sí o no? Sí, maestro. Sí. Sí. Entonces, por lo tanto, aquí se comprueba la propiedad distributiva del producto cartesiano respecto a la intersección. Nos dio el mismo resultado en ambas, en ambos miembros de la igualdad. Eso es lo que se quiere comprobar. Por lo tanto, sí se da la propiedad distributiva del producto cartesiano respecto a la intersección, porque nos dio el mismo resultado, los mismos elementos o los mismos pares de elementos, tanto en una igualdad como en otra. ¿Sí? Aquí se trata de observación y de reflexión para fortalecer nuestro razonamiento lógico, ¿sí? Y luego ya viene la distributiva con respecto a la unión. Nos tiene que dar también el resultado. Igual aparece, si se fijan en la página 38, en el apartado B, que hay el conjunto N y el conjunto P, luego a un ladito dadas otros elementos, pero son propuestas que el maestro Víctor nos hizo cuando nosotros estuvimos trabajando con él para comprobar también la propiedad distributiva con respecto a la unión. ¿Sí? El chiste es darse otro clavadito a lo que ya vimos con respecto a la unión y van a ver ustedes que se va a comprobar, como nos lo dice el material, que sigue existiendo la igualdad y que por lo tanto se da la propiedad distributiva en el producto cartesiano con respecto a la unión. Y eso lo vamos a tener ya en la página 40, ¿sí? En donde viene ya al final un cuadrito en donde nos dicen propiedades del producto cartesiano y ahí nos dice que sí fue en el producto cartesiano, sí es posible la propiedad asociativa, es posible la propiedad distributiva con respecto a la intersección de conjuntos y sí es posible la propiedad distributiva respecto a la unión de conjuntos. O sea, aquí se trata de comprobar nada más que se puede utilizar esas propiedades en el producto cartesiano. ¿Sí? Sí, como lo están pensando, es entretenido y a lo mejor un poco queda confuso. Pero si tenemos ahí el material y nos damos no mucho tiempo, lo leemos y hacemos nuestros ejercicios con los conjuntos que yo quiera utilizar, pero sin que me causen conflicto, lo puedo comprobar también, ¿sí? Aquí es importante que nosotros entendamos de dónde salen esos pares ordenados que tanto trabajo nos dieron o tanto nos entretuvieron cuando estábamos activos estudiando, para poderlos ubicar en un plano cartesiano, ¿sí? O por qué el maestro me dictaba, ahora vamos a ubicar los pares 3, 4, 2, 1, etcétera. Y ahí nos tenían haciendo los puntitos y colocando, y luego nos decían, ¿y qué figura salió? No, pues qué es. Y luego, pero a lo mejor no nos preguntamos, ¿no? ¿Y de dónde salió el 3, 4? ¿De dónde salieron esos pares que me dio el maestro? Para que yo los ubicara en el plano cartesiano. Y a veces hasta nos decían, menos 1, menos 6. Y ahí nos tenían, ¿y dónde quedan esos puntos? Pues, y ya decían, es que a la derecha son positivos, hacia arriba son positivos. Y luego ya nos iban explicando los signos que tenía cada cuadrante en el plano cartesiano. Pues de aquí es de donde salen esos pares ordenados.
usando estas combinaciones, como nos decía Ofelia, creo, estas combinaciones de elementos, de conjuntos, ¿sí? O sea, todo lo de matemáticas, todo lo de aritmética, tiene su razón de ser en la lógica, en el razonamiento, ¿sí? Por eso decimos, en la cuestión biológica, el ser humano es el único ser racional, o sea, que razonamos, pensamos y analizamos las situaciones para poder actuar, para poder resolver algunas cosas que se nos presentan, ¿verdad? Vean cómo, muchas gracias Claudia por el apoyo, vean cómo nosotros sin quererlo, a veces decir, ay, es que las matemáticas son tan difíciles. No, es que todo el tiempo las utilizamos para resolver nuestros problemas cotidianos. Siempre utilizamos el razonamiento lógico, ¿sí? Y por eso es la base de nuestras matemáticas, es la base de nuestras aritméticas, es la base de todo lo que nosotros resolvemos, ¿sí? De esos problemas que a veces se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Pues hasta aquí pudimos en su momento trabajar lo que es el tema de conjuntos, compañeros, señoras y señores que nos hicieron el favor de compartir su tiempo con nosotros, tanto con el maestro Víctor como conmigo, y de que nos dieron la oportunidad de vernos, aunque sea por medio de las pantallas, de compartir, de convivir y de trabajar esta parte. Es muy bonito, ¿eh? Matemáticas. Es entretenido, es muy bonito, nos ayuda mucho también para mantenerlos activos nuestra mente. Yo les digo, tengo 6 neuronas, por lo menos ahorita en este curso me gasté media, ya me quedan 5.5 neuronas. Pero no le hace que se me acaben de esa manera, no importa. Maestro Víctor. Gracias, maestro. Nada. Adelante, maestro. Adelante. Nada más agradecerles y de todas maneras seguimos en contacto. Yo voy a estar en contacto con el maestro Benito por cualquier cosa que surja de dudas para comunicarnos. Y pues Benito y yo ya tenemos la conexión, tanto telefónica como en chat y en todo. Entonces, cualquier cosa ahí estaremos y les agradecemos todo. Y muchas gracias sobre todo al maestro Benito por su excelente labor, Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, me voy a retirar porque entro a la otra clase. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Maestro Víctor. Gracias, hasta luego.